No, sopa cuando la estás armando. En eso llegó Alberto y le ayudó a armarla. Llegamos a la panadería. Esta panadería está en el centro. Vamos para Mexicali. Carlita, mi yerno y los niños pasaron por nosotros. Y también dijo que iba a pasar por unas sodas ahí al Oxxo. Les grabé un poquito. Esta panadería es muy grande. Antes, cuando recién me casé con mi esposo, íbamos a La Ley, una que está muy lejos, y siempre de pasada llegaba a este pan a comprar 50, 60 pesos de pan en aquel entonces, hace más de 20 años. Muy, muy rico. Mi esposo conoce aquí al dueño y de hecho hasta nos ha regalado pan. A mi esposo no le gusta mucho eso. Siempre dice, pasa para que lleves pan. Pero no, la verdad que no, mi esposo no es así. Y también en una ocasión nos regaló una rosca de Reyes. Y este es el pan que yo elegí. Estaba pero riquísimo. Tenía trocitos de piloncillo o panela. Había uno a picar. Los primos y eso, yo me iba con uno. Y ya nos bajamos a la tienda, ya van a ir más o menos las charolas que iban a dejar. No te pedían y se me da que uno de las surtidas ya la pagaban. Ya llegamos a los tianguis Virreyes. Más que nada fueron a ver cómo están los precios de las lavadoras, porque la lavadora de ellos ya hace tiempo que se descompuso y esa lavadora la compraron en Bodega Aurrera, una de marca Mabe, y no les duró más que pasadito de un año. Acá andamos buscando lavadoras. En muy buenas condiciones, casi nuevas. Esta marca, pero no sé qué es esto. Secadora. Estas Whirlpool son buenas. La mía es Whirlpool, la mía pues ya está bien viejita también, pero hay que tomarla. Aquí llegamos a una plaza, no es muy grande. Les estoy mostrando que ahí está Coca-Cola y también tenemos la Bimbo. Estaba muy sola la tienda y en fin de semana, no comprendo la razón. Les mostré un poquito ya que estaba el Hot Sales y tienen productos en rebaja de 25%, de 30%. Thank you.
me gustó este horno. También creo que es freidora de aire y se ve muy bonito el diseño. Regresamos pronto de Mexicali, salimos pasaditas de las 12 y como a las 3 de la tarde aproximadamente estuvimos regresando y pues llegamos a esta tienda china. Dicen los niños que estaba cerrada cuando pasaron temprano, es que abren a las 11 de la mañana y esta está muy cerca de casita, así que seguido vamos a estar viniendo. Les mostré muy poquito, sí, está un poco grande, más grande que otras a las que he ido. Y este es un colador, está especial para colar el café, como las palomas de café que dicen. Posiblemente me compré una, mi esposo quería hacer una, pero ahí ya está lista. Cuéntenme si ya compraron este estilo de tenedor y de cuchara que tienen forma de palita. Y las que me gustaron muchísimo fue este ramo de rosas. Estuve a punto de comprarlo, pero me voy a esperar un poquito. Hay prioridades y esto pues es una decoración, no es algo necesario porque pues si uno se pone a comprar todo lo que le gusta, al rato que vamos a hacer con tanta cosa. Y pero sí, posiblemente regrese. Y me gustó que tienen muy buenos precios. Estos girasoles como en 25 pesos o 35, no recuerdo bien. Tal vez alcancen a ver los precios.
pero se me hicieron muy buenos precios. Ahí está este 75 pesos, otro que son girasoles pequeñitos, son los que están más económicos. Y tenían música, por eso le he estado poniendo un poco de música o un poco de audio aquí hablándoles un poquito. No les había podido editar, hoy es día viernes, esto lo estuve grabando desde el domingo. He estado ocupada, mi esposo sigue de vacaciones, ya tiene 2 semanas y todavía le falta. Espero que les guste este video, esto poco que les pude grabar. Nos estaremos viendo hasta pronto con el favor de Dios y les mando muchas bendiciones y muchas gracias por sus comentarios, por ese dedito arriba que me regalan, muchas gracias. Ya por último llegamos a comer a un restaurante, esa comida china es la que a veces pedimos para llevar a casita, pero en esta ocasión decidimos comer ahí. Es un lugar muy sencillo, pero la comida está riquísima, de las mejores comidas que he probado de comida china. Y esta sopa ya está en el canal, sabe idéntica a la que yo preparo en casita. A mi esposo le gusta mucho, por eso a veces pongo pollo a cocer y el caldito lo dejo para prepararle esta sopa.